Vamos entonces con un videíto de estos picantes. Hay tres constructos teóricos que son copyright, trademark, propios de la nación peruana, ¿ok? El primero es el disfuerzo, ¿ok? El término, el concepto de disfuerzo. El segundo es el término, el concepto acomplejado, ¿ok? Que eso es un término propio, marca registrada del peruano, ¿ok? Pero el tercero es la cucufatería, ¿ok? Y es lo que veo que está aconteciendo en la política y sobre todo en la media peruana, ¿ok? En la prensa peruana, la cucufatería, ¿ok? Apareció este muchacho, para mí es un muchacho, yo tengo 55 años, es un muchacho que, no sé, tendrá 30 y pico, 37, 38 años, no sé la edad que tiene, un señor de apellido Bermejo, integrante del partido Perú Libre. No sé, creo que ha calificado, virtualmente sería congresista, no estoy seguro, ¿ok? No sé qué tipo de participación habrá tenido en el partido. Lo cierto es que es un integrante que de alguna manera tiene el afecto y el cariño de la cúpula, ¿ok? Ahora bien, se habría pronunciado en un registro de audio, más o menos hace unos 6 meses, 9 meses, un año, donde habría habría aseverado que de llegar al poder, pues se quedarían en el poder, ¿ok? Y que no no adscribirían a pelotudeces democráticas. Anyway. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Se están a punto de efectuar las elecciones finales, generales finales, para la presidencia del Perú, 2021, para el periodo 2021-2026, ¿ok? Ahora bien, se trata de elecciones democráticas, ¿ok? No se trata de un reinado, no se trata de un imperio, que tendría que ser. Se trata de las elecciones democráticas de una república de casi 200 años, que en realidad es una civilización, ¿ok? El Perú es una civilización. Más que un imperio, es una civilización, ¿ok? Ahora bien, ¿pero qué funge de república? Al fungir de república, ¿ok? Se llaman a elecciones democráticas. Cuando se trata de elecciones democráticas, lo voy a volver a repetir, democráticas, los candidatos, lo voy a volver a repetir para que quede claro, los candidatos a diversos cargos, incluyendo la vicepresidencia y la presidencia, tienen el derecho inherente e inmanente de expresar los deseos que tienen para el país. Estos deseos son puestos en teoría y deben ser llevados a la práctica. No es otra cosa que a la ejecución, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en este caso? En este caso, este señor habría vertido un comentario que para la prensa, para la media peruana, sería un comentario medianamente incendiario. Y no incendiario porque se estaría atentando contra una tercera persona, lo cual implicaría un tema legal, ¿ok? Sino que estaría mostrando sus verdaderas intenciones con respecto a lo que el Partido Perú Libre busca hacer con el Perú. Ahora bien, este voto duro del Partido Perú Libre, que lo llevó a Pedro Castillo a acumular un 19% del voto electoral, es un voto recalcitrante, ¿ok? Ese es un voto que nace de las entrañas del país y que no va a cambiar y que apuesta verdaderamente a un concepto cubano-venezolano, venezolano-cubano-nicaragüense, ¿ok? Eso es lo que esta gente quiere. Es ahí donde encuentran el remanso de su fantasía, donde finalmente van a encontrar la tranquilidad de vivir en un país que ellos entienden como eventualmente próspero para sus familias y para todo el país, donde de alguna manera socavaría las intenciones de los ricos con respecto a los pobres. Es así como entienden un eventual Perú.
No les puedes quitar esa idea de la cabeza. No tienes el derecho a quitarles esa idea de la cabeza. Tú puedes estar en contra. Yo estoy en contra. Soy modernista al mango, al mango, al mango, al mango. Yo solamente creo en la competencia. Nada más. Nada más. Después podemos discutir el tema del meritaje, ¿ok? Esa es otra cosa. Pero yo creo en la competencia. Soy una persona de ventas, imagínense ustedes. Pero esta gente tiene todo el derecho, todo el derecho, todo el derecho, todo el derecho, por el amor de Dios. Y ahí es donde la Miria, la prensa peruana, comete un gravísimo error al restringir y amenazar legalmente al señor Bermejo por haber expresado su verdadera opinión, sentimiento, por haber manifestado lo que quiere para el país. Quiere quedarse en el poder. Si esa es su intención, tiene todo el derecho, todo el puto derecho, a decirlo y expresarlo y manifestarlo de manera elocuente, elocuente, como lo ha manifestado en ese audio. ¿Cuál es el problema? Si ese es el deseo que él tiene, pues tendrá un electorado que votará por su partido y decidirá que eso es lo mejor para el país. Esa es la democracia. Tú decides, tú, en una ánfora, tú decides qué es lo que quieres para tu país. ¿Por qué salta la Miria? ¿Por qué salta la Miria y le reprochan? Tú dijiste esto, tú dijiste lo otro. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Tiene todo el puto derecho, grandísimo derecho, a expresar sus opiniones. Si se quiere quedar 150 mil años en el gobierno, es problema suyo y de su partido y la decisión que tome el electorado. ¿Cuál es el problema? No, lo que pasa es que estaría quebrando la Constitución, porque la Constitución adscribe que solamente te puedes quedar un quinquenio. Correcto. ¿Y cuál es la decisión del pueblo? Si el pueblo lo coloca en la casa de Pizarro, ese mismo pueblo tendrá que responder, porque se trata de unas elecciones democráticas en donde tú tienes todo el derecho a expresar lo que tú buscas. Ahora bien, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? El problema sería que escamotee información. Ahí sí estamos frente a un problema, que es lo que está pasando con la nueva estrategia de Perú Libre y del partido de Cerrón. ¿Qué es lo que está pasando? Están escamoteando información, están omitiendo información. Y es ahí donde se están desdibujando como la opción para esta gente que esperaba que el Perú se convirtiera en una Nicaragua, Cuba, Venezuela. Esta gente lo que quiere es que el Perú se convierta en una Nicaragua, Cuba, Venezuela de la región. Y tienen todo el puto derecho, todo el puto, por el amor de Dios. Por eso se trata de elecciones democráticas. Si eso es lo que esta gente quiere, tienen todo el puto derecho. Todo el puto derecho a optar por esa opción. Y si este señor emite con elocuencia esos comentarios que se quedarían eternamente, también tiene todo el puto derecho a decirlo. Tú decides en las ánforas. No quiero eso para mi país. Tú lo decides en las ánforas. Pero ¿por qué tiene que saltar la prensa, la media y todo? Y ahí está la cucufatería. Ahí está la cucufatería. Ahí está la cucufatería. Eso es lo que finalmente describe la cucufatería del peruano. Yo estoy de acuerdo contigo en la medida que lo que tú dices me favorece. Y si no me favorece, eres un atorrante, porque no adscribes a mi estilo de vida. Y mi estilo de vida dice que no te puedes quedar en el poder, porque hay una constitución, correcto, hay una constitución, pero hay un electorado. Si el electorado al escuchar la intención fundacional que busca esta gente, decide votar por este señor Pedro Castillo, teniendo conocimiento que su intención es quedarse en el poder, tienen todo el puto derecho. Todo el puto derecho a ser escuchados. Si lo que esta gente busca, que este señor se entronice en la casa de Pizarro,
¿ok? Tienen todo el derecho a ser escuchados. ¿Por qué se le va a censurar? ¿Por qué se le va a llevar a juicio a este señor porque dijo tal cosa o no la dijo, o la dijo, o sí la dijo, o quizás lo dijo, o tal vez, o quién sabe? No importa. Tiene todo el derecho a expresar sus opiniones. Lo que no puede decir es, voy a matar a fulano de tal, le voy a quitar la vida a fulano de tal. Eso no, obviamente, eso ya es un atentado legal. Ahí sí, bueno, entran terceras partes, entran abogados y eso es otra cosa. Pero tú puedes decir lo que te dé la puta gana en lo que se refiere a las intenciones que tienes como partido. Cuando yo me encuentro frente a un cocodrilo, yo sé frente a quién estoy lidiando. El cocodrilo me mira y me dice, mira las fauces que tengo. Unas fauces enormes de este tamaño. Mira los dientes que tengo. Pero lo peor de todo, Miguel, me dice, en la orilla te pego un salto que te quiebro las piernas. Yo sé contra quién me estoy enfrentando. Aquí tenemos millonadas de cocodrilos. Los conozco. Es un bicho espantoso. 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 Que además realiza un ataque artero. Es que te observa por una hora antes de atacarte. Es bueno saber lo que esta gente pretende. Es bueno para que tú tomes una decisión. Pero no lo puedes restringir, no lo puedes acusar de ser violentista o de ser una persona ignorante que no sabe lo que está diciendo o de no conocer la Constitución. Él la puede conocer, pero si esas son sus intenciones, tú tienes todo el derecho a restringirlo en las ánforas. Pero no lo pueden proscribir por el solo hecho de emitir la elocuencia de un comentario, que sí, por supuesto, es transgresor, pero es su entendimiento de la política. Ellos entienden la política de esa manera. Este señor Pedro Castillo es bruto, 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 bruto. Yo conozco a estas familias, no me lo van a decir a mí, yo los conozco a través de la Iglesia Evangélica. De lo único que puedes hablar es de la palabra. Ahí te entienden todo. Te entienden absolutamente todo. Si te quieres meter un poquito más, ya no vas a entender nada porque tienen un estilo de vida que es suyo, propio, de su chacrita. Y está bien. Pero asustarse por lo que este señor dijo, condenarlo. Este señor no ha dicho nada malo. Ha dicho lo que de suyo, el que le entienda, de suyo habla. Eso es lo que este partido busca para el país. Buscan entronizarse. Si llegan, se van a quedar para siempre. No creo que las Fuerzas Armadas se lo permitan, pero yo pienso que se quedarían para siempre. Es la intención que tienen. Olvídense de estos acuerdos que están firmando. Estas son estupideces. Esas son estupideces, naderías, poquedades. Estas son estupideces. En ventas, lo primero que hacemos es observar el comportamiento del cliente. En este caso, hay que observar, el electorado tiene que observar el comportamiento del candidato o del partido que lo respalda. Esta gente tiene una intención única, no conocen, no entienden de otras cosas. Es que no lo entienden, nunca lo van a entender. Tienen el cerebro bloqueado. Y lo poco que tienen de cerebro adscribe a una ideología. Pero este señor tiene todo el derecho a decir lo que piensa. Todo el derecho. Todo el derecho. Está totalmente autorizado a decir lo que le da la puta gana. Para eso están las ánforas. Tú decides. Entonces si él no puede decir lo que piensa, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que restringir tu capacidad electoral y que se imponga el cancel culture en el Perú, que ya se está imponiendo, ¿ok? Y entonces habrá que resucitar a la Madre Teresa, habrá que resucitar a Juan Pablo II, porque hay que resucitarlo, porque ya qué candidatos van a quedar. Bueno, de repente la Madre Teresa sería una buena candidata, o Juan Pablo II, ¿quién más por ahí? San Francisco de Asís, busquemos un cuarto, a ver. ¿Quién más? No sé por qué.
que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado, porque claro, tú eres un santito, tú eres una santita. Tú no has dicho nada, tú no has dicho nada. No, calladita. Yo no dije nada. Te vas a tu casita, te metes en tu huequito. Y la vida te pasa por encima. Y la vida te pasa por encima. Así es la vida. En esta vida tienes que decir lo que piensas y en su momento. Y este señor ha dicho lo que piensa y en su momento. Y en su momento, porque eso es lo que piensa, eso es lo que quiere para el país. Lo cual es una barbaridad, por supuesto. Es una barbaridad, pero tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho, tiene todo el puto derecho. Y le hace bien a la democracia, le hace bien a la democracia porque no está escamoteando información. ¿Qué es lo que sí está haciendo en este momento? Esta tercera, cuarta, quinta, séptima estrategia de Pedro Castillo de querer llegar a la Casa de Pizarro. Están escamoteando información para poder llegar, para poder llegar. Ahí lo dejo. Yo soy Miguel. Adiós, chocho.